Show de adultos mayores de la televisión argentina. Con ustedes, nuestro conductor, Horacio Embón. Esto es Asuntos Mayores. Hola, Paulita, ¿cómo va? Hola, Horacio, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien. En Aguas Mayores, en Asuntos Mayores. Y ven pensando, cuando uno se jubila, ¿de qué se jubila? ¿De tu trabajo o de la vida? ¿Empieza o termina? ¿Termina o...? ¿Cómo le va, Paula? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué lindos invitados hoy. ¿Y qué panel? ¿Los presentamos? Por favor. ¿Cómo no? Hacer un honor. Paula Danel, licenciada en Trabajo Social, especializada en gerontología. Bienvenida. María Victoria Salamé, psicóloga, miembro de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida. Y Luciana Machluk, licenciada en Psicología, especialista en psicogerontología, coordinadora de programa prejubilatorio. Bienvenida. Pero también bienvenido a nuestro testimonio que nos va a disparar algunas inquietudes. Escúchalo. El tiempo libre, según para quién, puede ser un premio o un castigo. Lo importante es encontrar un buen modo de ocuparlo. Tengo la cultura. La cultura y el amor al trabajo. Ingresé en la vorágine del trabajar y trabajar y trabajar hasta tener dos o tres trabajos, hasta que llegó un punto que me llaman del banco y me dicen, bueno, hasta acá llegamos, te tenés que jubilar. Hace 41 años que estás acá adentro. Bueno, pero yo no me quiero ir. Pero sí, te tenés que ir, lamentablemente. Vas a estar mejor que trabajando. Y bueno, no me entraba, porque ya te vuelvo a repetir, había sido educado para trabajar. Se me vino el mundo abajo. Me fui a mi casa y, bueno, empezaron a pasar los días. Los roces con mi señora comenzaron porque yo quería hacer algo y siempre tenía algún impedimento. Después de 40 años juntos, ¿viste? Es como que vos decís, bueno, quiero hacer lo que yo tengo ganas de hacer, porque se me va la vida aparte. Nos separamos. Intenté primero volver a conseguir trabajo. Me empecé a ofrecer en distintos lugares. Yo, no, ya está viejo, usted no, ya es grande. No necesitaba el trabajo por lo económico, porque tenía una muy buena jubilación, que no me sentía bien. Me sentía más bien como un inútil, como decir, ya no sirvo más para nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a retomar lo que dejé. ¿Qué es lo que dejé? Y yo hacía teatro. Puedo empezar a retomar. Empecé a presentarme en casting, en esto, en lo otro. ¿No es cierto? Yo hacía propagandas, participaba en películas. Entonces uno se empieza a sentir bien. Y siempre con la idea de hacer algo que a uno le gusta. Bueno, ahí está nuestro amigo que nos cuenta su vida. Todas las vidas son iguales, parecidas, idénticas. ¿Qué le pasó a usted, señora? Yo estoy esperando jubilarme. ¿Por qué está esperando jubilarse? Porque quiero hacer un montón de cosas que antes no hice. Por ejemplo, teatro, pero a su vez tengo miedo. Pero yo pregunto, ¿tiene miedo? Digo, ¿pero por qué usted se postergó? Y sí, claro que me postergué. Que los hijos, que las obligaciones de la casa, que el trabajo. Totalmente, totalmente. Y ahora le toca a usted. Y ahora es mi tiempo. ¿Qué cosa cuando uno dice, ahora es mi tiempo? ¿Usted qué dice? Bueno, sí. Creo que es así, que cuando uno se pasa mucho tiempo esperando la jubilación para dedicarle ese tiempo a nuestra persona. Y en el mientras tanto, ¿dónde estuvimos? Porque digo, porque el que tomaba el colectivo, el que se sentaba en el escritorio, el que tomaba el café con los compañeros, ¿quién era?
Es verdad esto que decían los invitados, que uno pasa la vida postergando y la verdad que el trabajo en esta sociedad ocupa un lugar tan protagónico que van pasando los años y uno se va dando cuenta que no hizo lo que quería durante su vida, que dedicó mucho tiempo a la... ¿Eso tiene que ver con mandatos? ¿Con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con nuestra cultura. Con obligaciones pecuniarias. Es muy complejo el asunto. Dice obligaciones. Claro. A ver, ¿le pueden acercar a la señora? ¿Cómo es eso, el tema de las obligaciones? Es obligación porque uno tiene que trabajar, tiene horario. Tenés que bancar tu casa. No, yo la tenía en el mismo lugar de trabajo, mi casa. Ah, mira. Pero... tenía que cumplir con horarios y extras. Sí. Así que estaba muy ocupada siempre. Pero no por eso dejaba de salir, de pasear. Ah, mira, nunca te postergaste. No, por favor. Y después que me jubilé, empecé la rutina. Full time. Y digo, entonces... Yo pensaba, contrariamente a veces a lo que uno piensa, la palabra jubilado viene de jubileo. Claro, ¿no? Lo decíamos cuando estábamos charlando con los amigos. Y sin embargo, esta no es la sensación. Será en otro país, en otro planeta. Claro. Porque digo, en la Argentina donde pasó de todo, la dictadura brutal, la crisis del 2000, donde hombres y mujeres muy jóvenes quedaron a mitad de camino, que 30, que 40, la del 2000 fue brutal, y cada uno le va encontrando la vuelta a un país que se trata de levantar. Y digo, y en el medio que quedaste jubilado, y cuando volviste a tu casa... Es otra milonga, porque una historia es el señor cuando volvía del banco y ahora, no, mira, fui a dar una vuelta. ¿Cómo es eso de la identidad? Sí, creo que ahí hay que pensar fuertemente esta idea de la identidad múltiple, ¿no? Que uno no solo, digo, si bien comparto que el trabajo es el gran articulador de nuestra sociedad y es el que nos organiza los horarios y los tiempos, también somos otras cosas con otros. Somos padres, somos hijos... Somos alumnos de cursos, de cosas que nos gustan, ¿no? Claro. También es interesante pensarse íntegramente, ¿no? Que si solo pensamos que este ordenador es lo que nos define de por sí, digo, ahí es donde empieza a generarse un conflicto, porque si eso desaparece, desaparece... Pero yo digo, cuando uno entra a trabajar 30 años atrás, 40 años atrás, ¿tiene fecha de vencimiento eso? No, y recién a partir de la fecha de vencimiento yo soy. No, porque estuve... Yo fui siempre yo, ¿eh? Siempre fui yo en mi trabajo, me gustó. ¿Y qué fue a partir de la jubilación? Hice otras cosas que no había hecho, que me había reservado para después. Para el después. Para el después. Y fue pintar, que pinté dos cuadros. Ah, mira. No sé dibujar, mezclaba colores según me gustaba. Y te... Y me hice dos clavos hermosos, dos cuadros hermosos, que los tengo en la casa de mi hijo, que los aguanta mi nuera y mi nieta. Pero bueno, los hice y aprendí a escribir música, que yo, a mí me gustaba. Es muy lindo eso lo que estás diciendo. Pero más vale que es lindo. Es muy lindo. Y ¿sabe una cosa? Que de oído sacaba música... ser la Varsovianska, que mi papá me lo cantaba en polaco cuando yo tenía 6 años. ¿Cómo era eso? ¿Eh? ¿Cómo era eso? Nie spewaso wiku, votarás de porá, udesco, udesco, hanka. Claro, ¿cómo uno va a estar jubilado? ¡Aplauso! A ver, el amigo quiere algo decir. ¿Qué querías opinar? Uno cuando se jubiló, ¿se terminó? No, yo creo que no. De todas maneras, como me falta bastante, ¿no, Horacio? Pero de cualquier manera, me parece que no, que tiene que ser continuo. O sea, uno se jubila y de repente tiene que arremeter con otras cosas, que por ahí ha postergado, como decían los compañeros, o situaciones que uno por ahí dice, bueno, esto lo voy a continuar. ¿Y uno tiene que convivir entre jubilados, señoras? Tiene que convivir entre jubilados. Es una manera, ver un poco cómo son los jubilados que ya pasaron por esto, es una manera también de ordenarse y de pensar un horizonte posible. Pero qué interesante lo que decía la compañera, que esto de que tengo ganas de jubilarme, pero a la vez me da miedo. Le da miedo. Esto es interesante para los que están próximos. Necesito escuchar una definición, El temor a la jubilación es parte de la complejidad del asunto. ¿Eso es jubilopatía?
Las jubilopatías es justamente el término acertado, porque las jubilopatías aparecen a partir de un afrontamiento, un mal afrontamiento de la situación. Ajá. Como nosotros decimos los gerontólogos, la jubilación marca un antes y un después. Claro. Y la manera de afrontarla va a marcar un momento de oportunidad o un momento de patología. Sí. Por ejemplo, la jubilopatía se puede manifestar en síntomas depresivos, angustia, ansiedad, lo que se dice vulgarmente como ataques de pánico, sí, como una falta de ganas de hacer cosas. Sí. Esta es la parte, digamos, la tendencia patológica. Sí. Después hay otras maneras. ¿Sabés qué estaba pensando? Porque me quedan muy pocos minutos para este primer bloque. Estaba pensando en ese hombre o en cualquiera, todos nosotros, una enorme oficina larga. Tu lugar estaba acá y allá está la puerta. Pero a medida que voy caminando, esto no termina, esto recién empieza. Acompáñeme. ¿Qué invitado? ¿Vamos a conocerlo? Por favor. Vamos. José Pablo Feynman, filósofo, periodista, docente, escritor, ensayista, guionista y conductor de radio y televisión. Escribió 14 novelas, entre las que se destaca Últimos días de la víctima, llevada luego al cine con guión suyo, y 21 ensayos como Filosofía y Nación, Peronismo, Filosofía Política de una Persistencia Argentina y El Flaco, Diálogos Irreverentes con Néstor Kirchner, entre otros. En televisión, condujo Cine Contexto por Canal 7. Desde el 2010, conduce Filosofía Aquí y Ahora por Encuentro. Escribe para Página 12, sobre todo columnas de opinión y notas sobre actualidad política, literatura y cine. Además, conduce La Creación de lo Posible, que se emite por Radio Continental. Hoy nos visita en Asuntos Mayores José Pablo Feynman. Bueno, bueno, bueno. José Pablo Feynman. ¿Sos más José que Pablo, más José Pablo que Feynman? Yo soy José. ¿Sos José? José. Para la casa, José. Para el afuera, pero tú dices, che, ahí está hablando Feynman. No, José Pablo Feynman es una marca. Una marca. Es algo que afortunadamente yo pongo y me pagan o me publican. Si pongo José solo no pasa nada. ¿Y José nos ayuda, José Pablo Feynman nos ayuda a pensar en voz alta? Yo qué sé, yo trato de ayudar a pensar. Ayudar a pensar. Ayudar a pensar más que ayudar de que se piense. ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? No ayudo a nadie, todos piensan. Pero vamos a ver cómo pensamos algunas cosas que nos hacen pensar, a ver si las revisamos, a ver si son las que nosotros pensamos o son las que nos hacen pensar. Yo digo, las preguntas de que el hombre más o menos está plantado, desde dónde vengo, qué hago acá y a dónde voy. Eso es casi existencial. Eso es existencial. Realmente la filosofía que más se ocupa de eso es la filosofía existencial. ¿Todos nos preguntamos eso? ¿Cómo nos preguntamos eso? Y son las preguntas básicas de la filosofía. ¿Tenés miedo del después? No, el después está ocurriendo constantemente. Claro. Ya es este después. Claro, claro. Es el después de lo que dijimos antes. ¿Viste el debate? Sí, sí, y escuchabas nuestro debate. Digo, en lo social casi de todos los días, desde la era industrial hasta acá, porque en realidad el jubilarse es casi lo industrial. El hombre y la máquina, la relación entre todos. Digo, ¿qué será jubilarse? ¿Qué entendés vos por jubilarse? Una palabra rara para mí. Rara. Mucho, demasiado jubileo para un final. No lo veo como un final, no. ¿Ah? Yo ¿Ah? Creo, ah, creo que la jubilación la debe dar el Estado en determinado momento para dar una ayuda, para dar un dinero, que siempre es insuficiente, pero es necesario. Después podemos ver por qué siempre es insuficiente, porque es después de toda una vida de trabajo
te viene la recompensa, dice. Viene una pequeña recompensa. Naturalmente, pusiste tu vida, tu trabajo. Claro, trabajo. ¿Qué resignaste? Señoras y señores, dicen, resigné todo. Por un sueldo. Por un sueldo siempre pequeño. Claro. Yo digo... Ahora, ¿qué me está...? No, vos me decías... Que era jubilarse. Que era jubilarse. Bueno, esa parte la hace el Estado, digamos. Te va a dar una determinada cantidad de dinero en determinada edad. Pero no hay que tomarlo en serio eso. No hay que tomarlo en serio. Uno no se jubila. Agarrá la guita y salí rajando. ¡Ah, cómo me gustó eso! ¡Cómo me gustó eso! Digo, mirá lo que opina la calle. A ver... Siendo jubilado la estoy pasando muy bien, me dedico a pasear, a salir con los nietos, conocer mi hija y mi nieto que tengo en Europa. Hago fiaca y hago todo lo que me gusta y especialmente hago fiaca. Supongo que seguiría con una vida un poco más rutinaria, más tranquila en algunas cosas, pero más rutinaria en otras. Limitarme a disfrutar mi familia y nada más. Es lindo estar jubilada. Si uno tiene salud, la verdad que la jubilación yo la recomiendo. ¿Viajar? Seguir trabajando. Hay que seguir laburando. Ni porque la actividad sea bien. No hay tanto tiempo para el ocio. Podés buscar tu tiempo para el ocio, pero no es bueno. Es bueno una parte, nada más. Y seguramente voy a viajar y descansar. Nada, no tengo bien pensado. Como soy docente, seguramente que siga trabajando. No tanto, pero algunas horas como para no estancarme. Esa es la idea. Bueno, mirá, jubilada reciente, en este tiempo estoy disfrutando de la vida, saliendo, durmiendo, paseando, bien. Lo que tenía que hacer, lo hice. Pensé en el mañana, hoy estoy en el mañana, estoy bien, estoy cómodo, estoy tranquilo. Hice caso a mi viejo, trabaja para el mañana, no para hoy, y así estoy. No tengo problema. Toco la música, así que me entretengo con el órgano, con el bandoneón. Vos fijate que me viene muy al pelo, ya que quiero opinar el amigo joven. Le hice caso a mi viejo, dijo el señor. Trabajé, guardé... Claro, a veces no todo lo que uno quiere, a veces los cachetazos de la historia argentina ya lo conocemos. ¿Qué pasa con los mayores que están alrededor tuyo? Claro, yo creo que el tema de la jubilación también implica reorganizar el tiempo. Lo digo, ahí está, me gustó. Lo digo por el caso, lo que a mí me toca, la jubilación de mis viejos. A ver. Por ejemplo, ellos, bueno, se jubilan, ahora disponen de mucho tiempo. Sí. Y van a mi casa. Y yo no dispongo de... yo trabajo, mirá. Tengo familia, tengo hijos. Y por ahí son... ¿Y son inoportunos? No. Y a veces son las 9 de la noche y ellos... Tienen tiempo. Qué lindo que es estar jubilado. Mirá todo el tiempo que tengo. Y te vengo a visitar. Y te vengo a visitar. Yo cocino, ¿no? No te preocupes, yo cocino, dice la mamá. Y uno está cansado porque, bueno, uno trabaja. Sí, claro. Para la jubilación falta. Entonces, bueno, la organización del tiempo. ¿Qué hago cuando mi tiempo sobra y el del otro no? Ahí es interesante esta idea que salían los que opinaban en la calle de que un tiempo de ocio sí, pero hay que seguir trabajando. Sí. Y también resignificar qué implica trabajar. Ah, bueno. Qué implica poner en acción, sí. ¿No? Que a veces tiene que ver con, puede ser cuidando nietos, puede ser realizando actividades solidarias, sí. ¿No? Que la puesta en acto de prácticas no necesariamente... Mira, Paula tiene algunos datos, por ejemplo... Un dato muy interesante de la Argentina, que es el país con mayor índice de jubilación en toda América Latina. Ah, no es un tema menor. No es un tema menor, por No supuesto. Es un tema menor. Esto de prever lo que viene. ¿En tu casa qué pasaba con aquellos que decían, cerraban de alguna manera un ciclo vital, laboral o parecido? Digo, con papá, tíos, qué sé yo. En realidad, sí, se jubilaron. Mi papá se jubiló de médico y mi mamá de... Bueno, el viejo la hizo jubilar, no sé, era muy hábil para eso, no sé qué le inventó, porque mi vieja no laburó en toda su vida, así que le inventó algo. Y, pero para mi viejo jubilarse... ¿Dejar el hospital qué significó? No, él no está... Él había...
Él tuvo un quiebre en su vida porque abandonó la medicina en el año 44, yo eso no lo viví, ¿no? Y era urólogo y no sé por qué abandonó la medicina. Así que ahí hubo un quiebre, un corte. Y después empezó, puso una fábrica. Finalmente, en esa fábrica entró mi hermano, entré yo, y muy jóvenes, pero muy dinámicos, y lo fuimos desplazando. A papá. A papá. Ah, y se fue a casa. Ahí se dio una situación muy dramática, porque el viejo no quería irse y nosotros necesitábamos que se fuera. Que papá se vaya. Que papá se vaya porque teníamos que ganar... Tenía otros proyectos. Más plata y teníamos otros proyectos. Claro. Entonces le decíamos, bueno, viejo, ya está, vos jubilate, andate a casa. Anda a casa, pásala bien. Pásala bien, andate a casa. Y él no quería irse. No quería irse porque no quería resignar sus porcentajes. Pero un día se fue. Bueno, un día, el viejo en realidad se fue cuando se fue, cuando se murió, pero siempre estuvo haciendo cosas. Pero le dolió, porque era muy orgulloso, le dolió el desplazamiento dentro de la empresa. Yo digo, en esto de la cuestión generacional, más allá de tu caso, enorme, particular, porque cada cosa más cerca, pegan fuerte. Cuando ves hombres y mujeres que cierran un ciclo, entre comillas, laboral, ¿los ves desplazados de la vida o los ves integrados a partir de ese momento? No, tienen que estar integrados siempre en la vida. Siempre. Siempre, toda la vida. No puede haber un quiebre por una jubilación, digamos. Bueno, ahora empieza la vida. No, tu vida empezó hace rato. Desde que naciste empezó tu vida. Claro. Y sos responsable de su vida y sos responsable si te quedás en tu laburo y si tu trabajo te aplasta y te das cuenta y no te vas. Sos responsable de eso. Y si tu trabajo te aniquiló 40 años de vida, sos responsable de eso. Y ahora, me suena muy raro, toda esta gente parecen millonarios los que hablan. Uy, ahora puedo hacer lo que quiera. ¿Pero qué puedo hacer lo que quiera? Si muchos jubilados terminan y se van a buscar otro trabajo para seguir viviendo. Pero claro, no acá. Y porque el jubilado es más barato y lo toman porque al jubilado se le paga menos. Ah, mira, y la muchacha quiere opinar. A mí me da la sensación que por lo que he escuchado y lo que dice acá el señor... Pablo Feynman. Más allá de trabajar o no trabajar, la gente sigue trabajando porque tiene esa necesidad. Claro. Y quizá uno escucha, bueno, no alcanza, ¿no? Con la pequeña jubilación, tengo que trabajar. A mí me da la sensación que el mayor miedo es a la estigmatización, a la bajada de edad. Soy un jubilado. Entonces, ese es el miedo que yo percibo en la gente que quizá me rodea. Más allá de trabajar, no trabajar, sentirse ocupado o no sentirse ocupado. Soy un jubilado, pertenezco a la tercera edad. Ya soy un adulto mayor y llamalo como quieras. Pero... Vas al cine y dice, ¿usted es jubilado o le hago un descuento? ¿El jubilado no es el rol sin el rol? A ver qué dicen las propuestas. Exacto, pensaba en eso, cuando los colectivos mucha gente nos cuenta que no quiere mostrar el boleto de jubilado. Porque yo no soy como ellos, yo soy distinto, yo no parezco jubilado. O personas que se jubilan y a la semana van al banco en condición de jubilado y ya son tratados distintos, les hablan en otro tono. ¿Se atiende a los sabios de la tribu o porque está jubilado no los escuchamos más? No, se los atiende. Se los atiende, es un tonto. Claro. Que se dé cuenta. Se dé cuenta, porque es curioso. Siempre a los ancianos se los ha tratado muy bien. Los ancianos de la tribu eran los más venerados. Claro. Y tienen que ser los más venerados, claro. Porque son los que vivieron la vida. Pero viste que hay un entonces, culto anda a pedirle a un consejo. Un culto a ser joven. Pero ese culto lo imponen las empresas para vender mercancías. Porque los jóvenes siempre consumen mucho. Claro. Entonces todo eso se vende. Remera, yogures, cualquier cosa. Sí. Es interesante cómo en realidad la tercera edad ahora están descubriendo a los publicistas que son un público bastante consumidor. Entonces ahora van a ver que cada vez hay más publicidades orientadas a los adultos mayores. ¿Sí? Entonces me parece que también depende de cómo los adultos mayores se hagan ver, tengan voz, la muestren por todos lados, hagan sonar un poco esto de sus derechos. ¿Y sabes por qué ACO y Asuntos Mayores es importante? Porque lo que vas a consumir es tu tiempo. Ahí va. Breve pausa, ya seguimos con Asuntos Mayores.
pensando un montón de preguntas. Escuchen, queridas amigas, escenario, poder, reconocimiento. Digo, claro, porque este hombre a lo mejor era jefe o no, pero cuando volvió a la casa, viejo, mira, hay poesía de la barra, pero mira que caso testigo. Escucha. A mí ahora es levantarme mucho más tarde, salir, mirar la ventana, ir a charlar con un amigo, ir a jugar a las cartas con las muchachas del bar, que hace mucho no las veía, mirar televisión, sapeando, y hasta aburrirte a veces. Tomar un matecito en la cama con mi señora, mi compañera de toda la vida, que me ha aguantado en cada una, pero bueno, yo paraba la olla, así que no se puede quejar mucho. Y después, ¿por qué no tener el gusto de andar en calzoncillo y sin media por tu casa? Qué lindo que sea eso. No, es muy lindo, muy lindo. Llegar, que te diga, ¿y ahora qué vas a hacer, viejo? No sé, déjame dormir un rato más. Déjame dormir un rato más. Te voy a hacer las compras. Te voy a comprar las chauchas, si querés. Y después las pelamos juntos. ¿Viste? Eso no tiene precio en la vida. Disfrutá a tu hija. Que solamente la viste de chica y después la que la cuidaba, mi señora. Ahora ya que es grande, la tengo que cuidar. Tengo que cuidar del novio, pero es otra cosa, ¿viste? Es otro sentido. Es un partido de tenis a veces, ¿viste? ¿Viste? Y tenés que aguantártela, verla que tu señora te hincha, y bueno, llama a esta, llama a la otra, y por ahí te pones a pensar, uy, ¿por qué no voy a laburar de nuevo? Porque a veces te acordás de las cosas, ¿viste? Decís, te quedás pensando, regulando. Mirá todo lo que hice. Y después pasó un tiempo y lo empezás a disfrutar. Y lo disfrutás con ganas. Está bien, no me hago el filósofo, pero está bueno disfrutar. Y disfrutar la vida, que no todo es laburo en la vida. No todo es laburo. Hay un montón de cosas más. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas de disfrute. Yo he laburado más de 8 horas. Y eso te quita parte del ser humano. Yo no soy filósofo, vos algo de eso también. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a jubilarte como filósofo? No, pero antes quiero decir una cosa. Sí, dale, antes de tu pregunta, que la dejamos de lado. Es para jugar un rato. Después te la contesto. Para jugar un rato. Es extraordinario cómo la gente divide. Y no es necesariamente así. Hay que hacer 8 horas acá. Su vida, sí, 8 horas acá. Entre 8 horas. Esas 8 horas pueden ser tuyas también. Acá, pero preguntémonos por qué. ¿Por qué todos ven en el trabajo algo que no los representa? Porque ese trabajo que han tenido toda la vida no fue un trabajo en el cual se realizaran como personas. Es un trabajo que le han dado a otros para la realización de otros. Y que ellos han dado 8 horas de su vida, digamos, durante 40 años, sí, para que otros crezcan, se enriquezcan, claro, viajen. Y ahora creen que le van a pagar una guita y vas a... No, viejo, lo que pasa, pregúntate por qué tu vida laburaste para los demás. Claro, tendrías que haber trabajado en algo que te gustara, que fuera tuyo, que vos hubieras tenido. Su felicidad ahora es andar en calzoncillo y en medio. Míralo vos. Ese es todo su placer. Bueno, ese tema... Quiero solo redondeo con esto. Claro. Ese tema es que en el sistema capitalista que vivimos y que vamos a seguir viviendo por 200 años, por lo menos, nadie labura en algo en lo que se realice personalmente, sino que le da lo mejor de sí al patrón. Al patrón. Sí, señora. Sí, eso yo decía justamente que hay algunas afortunadas personas que desean no jubilarse porque están cómodos o gozan del trabajo que están transcurriendo. Sí, muy poco. También hay personas que tienen que jubilarse si están dependiendo de facultades propias, de sus aptitudes de físicas, por ejemplo, si se perdés la vista y trabajas con la vista, si perdés manualidad y trabajas con la manualidad, necesitas jubilarte o cambiar. Grúa.
ese hombre que manejaba una grúa, pero de pronto los ojos se le nublan y su fuerza se pierde. Ahí termina su poder. Claro. Y tiene que encontrar otra posibilidad. Yo de digo, ser útil. ¿Cómo son los escenarios y el poder y el reconocimiento? Y sí, es verdad que más allá de que alguien trabaje en lo que no disfruta, sí adquiere poder, el poder que le da ese lugar, el poder de decisión, el poder de gestionar algo para alguien, y entonces el otro lo reconoce y lo ve por la calle, vos me hiciste tal cosa. Claro. O sea, esto del cambio de escenario tiene que ver con sacarse la camiseta de esa empresa o de organismo y ahora qué camiseta tengo. Como decía bien mi colega, digamos que hay muchas identidades, no hay una, pero el trabajo, y más por ahora en los varones, tiene un peso muy importante. Porque en las mujeres es diferente. Y hay un poco más de flexibilidad en las... Mira lo que dice la señora, habla de proveedor. Uh-huh. El proveedor o aquella que se quedó sola y tiene que bancar la casa. Uh-huh. Porque él se fue, se murió. ¿Qué es el trabajo? ¿Por qué nos quita el sueño cuando nos jubilamos? ¿Qué será? ¿Y qué será, no? Pero yo pensaba recién lo que decía José. José Pablo. Sí, José Pablo. No lo conoce bueno, nadie. Pero él dijo, José, yo no, cuando era chica, yo no soñaba con ser empleada pública. ¿Y lo fuiste? Y terminé siendo empleada pública. ¿Por qué? Porque fui proveedora, como dice ella. Porque a casa había que llevar. Remarla sola. Había que proveer. Tuviste que. Claro. ¿Y qué haces? Entonces, ¿qué haces cuando no hay alternativa? No, vos podés proveer, digamos, ¿cuántas horas proveías? Y todo lo que podía, porque cuanto podía, más trabajaba, vos podés más llevaba. Proveer. Pero si tenés clara tu situación de que sos una cosa, una mercancía vendible a otro cuando provees, uh-huh. y nada más, no un ser humano, tenés que darte cuenta que algunas horas de ese día, claro. que no solo tiene 8, tenés que trabajar para vos. En algo que a vos te guste, tenés que desarrollar algo propio. La vida no se divide en 40 años para una empresa y el resto para mí, ¿no? Claro. Esos 40 años que laburás para una empresa, podés laburar para vos también. Sí, me dediqué a soñar un proyecto. Bueno, se puede, soñar se o realizar a ver, cosas. Acerca de la señora se puede, que quiere decir se puede, algo. Se puede. Se puede. Se puede trabajar. ¿Desde dónde se puede? Se puede trabajar, se puede sí. salir. Se puede ir a visitar a los parientes, si es joven, a bailar, a pasear, a ir al teatro, a hacer gimnasio. Se puede hacer muchas cosas en los horarios que te da el trabajo. ¿Qué cosa? ¿Quién te da permiso? ¿Quién te da permiso? El que tenés que darte permiso sos vos. El administrador te da el horario o el pero gerente. Vos tenés que darte permiso. Y entonces uno se da el permiso, pero yo después que me jubilé hice muchísimas cosas que no hice cuando trabajaba. Señora. Y esto que está hablando José Pablo, me parece que se desprende esta cuestión de que tal vez tengamos que pensar todo el tiempo, durante la etapa laboral y la etapa posterior, el sentido que tiene lo que hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, con qué objetivo, ¿es solo por el salario, es solo por el dinero o tiene un sentido la tarea que hacemos? Hay mucha diferencia entre las jubilaciones de los trabajadores independientes que los que trabajan en relación de dependencia. Hay mucha diferencia entre aquellos que disfrutan de su trabajo, eligen su trabajo, y aquellos que lo hacen por una necesidad únicamente económica. Y bueno, tal vez es una liberación en ese momento. Las jubilaciones puede llegar a ser una liberación. Aquellos que pierden poder, que son los trabajadores tal vez los más reconocidos, los que disfrutan de su tarea y fueron construyendo lugares de poder, y la jubilación marca un quiebre que no todos lo toleran. Señora. Yo soy jubilada, sí. tengo un marido enfermo también jubilado y sigo trabajando. Y porque si yo no trabajo, claro, ¿cómo en casa no se come? Exactamente. Muchas cosas que pagar, muchas cosas sí, que claro. hacer. Entonces a mí a veces no me queda tiempo, a veces yo me lo hago. Claro, ¿qué es el tiempo vital? ¿Qué es el tiempo vital? Sí, es interesante esta idea de que apareció al principio, esta idea de la postergación, de haber postergado algunos proyectos y la posibilidad de habilitarse esos momentos. Yo coincido con lo que planteaba José Pablo de que la vida no es estas 8 horas para uno y 8 horas para el otro, sino sí. esta posibilidad de ir tramando, digo, este deseo puesto en acto, estas decisiones y estos proyectos que uno va construyendo. Porque hay un proyecto que en determinado momento vamos generando y que se agota en algún momento y debemos
reeditar y encontrar otro que nos permita también disfrutar, que nos permita realizar cosas que tal vez antes no hicimos. ¿Estás de acuerdo con lo que dices? Sí, estoy de acuerdo. Y también hay que señalar que si uno trabaja y siente que la remuneración que recibe es injusta... Es injusta, es no insuficiente, injusta. Injusta, claro. Injusta, y siempre va a ser injusta, sí. Porque la estructura de todo Pon el sistema a la vez, es que sea injusta. Claro. Es decir, si yo tengo una fábrica, vos entrás, tenés que producir 100 pesos y yo te pago 40. Los otros 60 me los llevo yo. Bueno, es así, la cosa es así. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se intentó para que esto cambiara fue peor todavía. Así que... entonces, lo que quiero decir que, por ejemplo, uno puede hacer una huelga, uno puede reunirse con los compañeros, uno puede hacer una comisión interna, uno puede realmente pensar junto a los compañeros y decir qué injusto es esto, qué poco nos pagan, que mejoren el bar de la empresa... Muchas cosas dentro de un sistema que sabe que es injusto, porque si no... ¿La jubilación te da un recreo? No, no es un recreo. No hay recreos en la vida. Bueno, las vacaciones, pero mirá... Pero, 15 días después de un año. 15 días después de un año. Pero es que no tiene que existir el recreo. El trabajo tiene que ser constante, pero no el trabajo que uno hace. Entonces no hay tiempo perdido. No hay tiempo perdido. Yo trabajo todos los días, pero soy muy feliz porque trabajo en lo que me gusta. Claro. Bueno. Esa es la gran... Pero ahí está el tema. A ver, decime. Escuchaste dato que interesante, una encuesta que se realizó a adultos mayores. El 90% de la población adulta que hizo esta encuesta del INDEC considera que jubilarse no es perder el tiempo, sino es arrancar una nueva vida. Lo ven como algo muy positivo. ¿Y es así? Independientemente de la paga que recibe. Mira, será así. ¿Quién tiene micrófono? Micrófono, sí, a ver. Por ejemplo, en mi caso, yo soy jubilada enfermera. Ah, mira. Que amé toda mi vida y la sigo amando. Claro. Y es realmente un trabajo que si uno no tiene vocación, es preferible no hacerla. Claro. Entonces, realmente yo viví los mejores momentos siendo enfermera. Claro. Bien. Me jubilé y seguí apostando a seguir siendo enfermera. Me parece particular. Que habla una colega. Bien, compañera. Usted habló con el corazón y me sacó del corazón la alegría de haber trabajado tantos años en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, Neurología. Aprendí un montón. Muy bien. Bueno, entonces esto me dice que sos feliz si realmente elegiste ser feliz. Ya venimos. Esto es Asuntos Mayores. Diga. Bueno, mi historia no es muy larga. No llegué a convivir con un jubilado, pues mi esposo falleció a los 61 años. Así que a los 56 que yo tenía, tuve que salir a trabajar. Ah. Así que no sé lo que es. Si me hubiese ido mejor o me hubiese ido peor. Porque... Yo digo en esto de elegir amistades... Entre jubilados y no jubilados, ¿con quién querés salir a pasear? Y salgo con jubilados. Ah, mira, ¿sí? ¿Tenés novio? No. No. ¿Quién no. tiene novio jubilado o novia jubilada? Estuve en pareja después de haber quedado. ¿Estaba jubilado él? No. No. Era más joven que yo. ¡Ah, compañera! Pero, escúchame, es toda una linda historia. Digo, ¿qué significa prepararse para la jubilación? No sé, porque yo... ¿Vos? Nada. ¿Y vos qué querés contarme? Me das en 3 meses la jubilación. ¿Qué me querés contar? Cuando me jubilé, me vine a vivir a La Plata y de inmediato me acerqué a PAMI. Sí. Porque sabía que si no, iba a caer en un pozo. Así que me prendí... ¿Qué fuiste a buscar ahí? Me prendí de cuánto viaje había, cuánta excursión mirá, había. ¡Ah, qué bueno!
Y a su vez, en marzo, abril, cuando comenzaron los cursos, hice en ese año 11 cursos distintos. ¿11 cursos? Sí, fui el que más cursos hizo. ¿Y cuál fue el que más te gustó? Todos en general, porque los hacía con cariño a todos. Dame uno. Bueno, orfebrería, por ejemplo. Sí, vitrofusión, fotografía, alimentación. Así me prendía en cuanta cosa había. Yo digo, ¿y por qué lo hizo en el final y no lo hizo en el durante? Y aparece la pregunta, ¿no? ¿De qué voy a hacer? La verdad que muy afortunado que la pregunta la pudiste hacer a tiempo. Hay personas que se encuentran con el momento de la jubilación y recién ahí empiezan a preguntarse. Decías que es un programa prejubilatorio. Y un programa prejubilatorio es esto, este espacio antes de jubilarse, que los trabajadores pueden tener un tiempo particular para repensar qué cosas quieren hacer, qué cosas dejaron de lado en su vida, qué quieren retomar, de qué se trata esto de jubilarse, qué les pasa a cada uno, porque cada uno lo resignifica de una manera diferente. A ver, yo quiero preguntarle algo. Digo, los grandes pensadores, los grandes articuladores de la historia, ¿fueron hombres muy grandes o todo lo hicieron cuando eran muy jóvenes? No, depende. Se pueden hacer cosas cuando uno es muy joven. Digo, presidentes, monarcas, dictadores, ¿todos fueron muy jóvenes cuando hicieron eso? Bueno, Ernesto Che Guevara era muy joven. Muy joven. Por ejemplo. Fidel Castro era muy joven. Muy joven. Mariano Moreno era muy joven. Perón era muy joven. Perón era menos, pero Mariano Moreno era muy joven. Muy joven. Juan José Castelli era muy joven. Manuel Belgrano era muy joven. Claro. Paso eran muy jóvenes. Claro. Así que... ¿Y los pensadores lograron lo mejor, digo, desde Freud hasta Marx? ¿Eran jóvenes? Sí, los pensadores, vamos a ponerlo así, cuando son jóvenes son brillantes. Cuando han cumplido unos años más, o unos cuantos años más, son profundos. Ah, qué bueno eso. Me gustó. Bueno, pero aparte te quiero decir otra cosa. La vida es siempre la vida. No me gusta dividirla. Siempre hay que tener la capacidad de poder asombrarse. La vida es asombrarse. No se mide en años, se mide en asombros. Y eso es lo que te hace vivir. Tu capacidad de poderte asombrar cada día por algo distinto y seguir una ruta nueva y distinta cada día, aun cuando no estés jubilado. Para mí, yo no divido la vida con la jubilación. Ah, ahora soy libre. Sos libre siempre. Siempre va a haber un tiempo que le puedes robar al sueño, que le puedes robar a miles de cosas para que ese tiempo sea tuyo y seas el dueño de tu vida, porque sos libre siempre. Sos siempre libre de juzgar la realidad por tu propia conciencia y de decirle no a lo que no te gusta y decirle sí a lo que te gusta. Pero antes lo tenés que averiguar. Hay que averiguar muy bien. ¿Qué cosa es la libertad? La libertad es el gran tema de la vida. Es el gran tema. Porque de la vida. Si coincido vos decís, pasé toda la vida trabajando en esa empresa y bueno, y fuiste una lechuga, flaco. Claro. No fuiste un ser humano. Ahora que me jubilé, me avivé, porque me avivaron en realidad. Así que si no venía la jubilación, pues no tenías vida entonces. Claro. No, la vida es siempre. A ver, el amigo quiere decir algo. Por ejemplo, para mí me jubilé y tuve una cosa nueva. Ir al colegio como cuando iban las chicas. Ah, mirá. ¿Ir a qué? ¿Al colegio a qué? A ir a buscar a mi nieto. Ah. ¿Eh? O sea que... Pero momento. No le... No voy a me ser de abogado del nieto, diablo. Pero no voy a me ser de abogado del diablo. No me encajaron el nieto. El niño estaba empezando. ¿Y qué tiempo te diste para un fenómeno ir a buscar al pibe? Pero digo, ¿y vos qué tiempo te diste? Era una cosa nueva que yo nunca la había sentido. El hecho de ver venir a mi nieto desde la puerta del colegio. Ah, mirá. Eso no lo había porque era una experiencia de vida. Con respecto a lo mío. Sí. Yo pienso que hice lo mismo que hace la mayoría. Los primeros 2-3 meses medio boleado, no saber para dónde voy. Ah, mira. Y después ya me entré a ubicar. El PA me da muchas salidas como para que uno no se aburra. Ah, mira. Y entonces, ahí está. A ver. No, por ahí me quedaba pensando en esto que hoy Vamos también planteaba. Vamos a escuchar al especialista, a ver. Digo, primer
poner sobre la mesa que la jubilación es un derecho. La jubilación es un derecho. Tras una trayectoria laboral, hay un momento que es de retiro laboral y que si bien puede ser conflictivo y digo, es un derecho a acceder a esa jubilación. Sí. Que en nuestro país el 95% de los adultos mayores han accedido a ese derecho. Claro. Y que también, digo, hay una obligación estatal en la asignación de ese derecho, no solo en jubilarse, sino en dar posibilidades para que los adultos mayores puedan participar de actividades recreativas, de actividades preventivas, artísticas, y que ese derecho se está poniendo en acto en este momento en nuestro país. Sí. Me parece que eso también es para destacar, que ser jubilado supone también un ejercicio de ciudadanía en elegir. Digo, podemos elegir que no quiero estar con otros jubilados y hacer otra cosa, pero tengo la posibilidad de elegir entre este abanico de actividades, de estímulos y de proyectos. Vos contabas, Paula, que es un dato único, incluso en toda Latinoamérica. Y fíjate, otro dato también interesante, que también está creciendo mucho en la gente que se jubila, el voluntariado o la actividad solidaria. Alrededor de un 20% de la gente que se jubila se aboca. Eso es un proyecto para después. Es un proyecto y para después y para otros. Claro, ¿no? Y para otro, aparece el otro. El otro. ¿Tenés data de eso? Sí, en realidad lo que trabajamos fuertemente en los programas prejubilatorios es que las personas puedan construir un proyecto que sea significativo, que tenga sentido real para esa persona. Porque, como decía el compañero, estuve 3 meses boleado. Sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos fuertemente para que esto no se instale como una modalidad de vida y que las personas puedan, por ejemplo, incorporarse en un voluntariado, como decía Paula, o realizar alguna actividad que vaya construyendo en este periodo prejubilatorio. La idea es poder que puedan transitar de la mejor manera emocional esta etapa y que puedan realmente construir algo que tenga un sentido para la persona, que es muy particular. En algunos va a ser de buscar al nieto a la escuela, en otros va a ser un voluntariado, en otros va a ser algo que lo sorprenda, ¿no? Pero es el tiempo, darse tiempo durante la tarea laboral, del tiempo laboral, de pensar y repensar estas cuestiones. ¿Cuánto importa el otro en la libertad? Y mi libertad es libertad para entrar en contacto con el otro, digamos. Es una libertad que exige que yo reconozca al otro y el otro me reconozca. Es decir, yo nunca soy un ente completo, sino que siempre soy una diferencia del otro y el otro es una diferencia conmigo. Y en la medida en que nos complementamos, nos conocemos y nos hermanamos en alguna tarea, hacemos uno, hacemos dos. Digo, es una buena alternativa. Pero hay algo que te quiero decir, Horacio. A ver, querido que amigo. Que si yo no te lo digo es como si no hubiera pasado por acá, perdóname. Esto parece muy lindo. Esto es Disneylandia lo que estamos hablando. América Latina es un país de hambre. Claro. Donde no hay trabajo y hay trabajo esclavo. Sí, que, claro. Los sistemas que hubo para América Latina, la bajada de línea de ese consenso horrible de Washington, donde el hombre con relación de dependencia fue a parar a la calle en nuestro país, entre la década del 90 y la flexibilización del 2000, el propio sistema expulsó a quien no quería ser expulsado. Muchachos de 30 y 40 años en la calle. Sabemos perfectamente dónde estamos parados. Por eso cuando alguien tiene la posibilidad, no solo no está en Disney, no está en Disney, sino tiene la gran oportunidad de poder incluso pensarlo en voz alta que sea un asunto mayor. Entonces, ¿es un privilegio jubilarse? Si tuviste la formalidad y la posibilidad, es fantástico. Pero tenés que pensar qué hacer con tu vida, porque además de esa relación económica y material, sos enormemente una persona. Enormemente una persona. A modo casi de conclusión, la escucho. Que alguien dijo ahí de golpe. La jubilación no viene de golpe. Uno a veces la ve de golpe. Y la prejubilación, la preparación y el acompañamiento que en este país se está implementando, hace que uno empiece a verlo de modo gradual y se pueda anticipar a ese momento. Sí, entonces, al final. Y entonces, también es importante que algo que no se mencionó demasiado, que veamos las relaciones. Claro. Que veamos qué vamos a hacer. Las personas ¿qué hago con el tiempo? ¿Qué hago con el tiempo? ¿Y qué hago? ¿Cómo renegocio con mi pareja, con mis hijos, con mis nietos? Lo que decía, con la historia que comentaba el compañero, ¿no? Sí. A ver, porque si no pueden aparecer los conflictos, si no vamos anticipando esto tal también. Tal cual. El marido pasa de estar todo el tiempo trabajando a estar todo el tiempo. Por la casa. Bueno, hay que renegociar. ¿Y usted, querida?
Sí, coincidiendo con esto, creo que también es elegir con quiénes, ¿no? Digo que elegir con quiénes. Y que no solo tiene que ser en el ámbito intrafamiliar, puede ser con otros, en centros de jubilados, con quienes conozco en los talleres en los que me anoto. Donde hago mi actividad deportiva, que la hice siempre antes de viajar, ir a trabajar. La posibilidad de viajar. La posibilidad de mirar de algo conocer, nuevo. Claro, lugares nuevos. ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles, José Pablo? Yo no me jubilo, no veo la posibilidad de jubilarme, no la consigo. Ese es el mensaje. Yo no me voy a jubilar de ser de escribir, a mí me van a tener que arrancar de la computadora, muerto. No lo arranquen. Lo único que sí vamos a arrancar es un aplauso. Gracias, José Pablo. Gracias a ustedes. Y gracias a Aqua Mayor. Asuntos Mayores. Chau. Thank you.